confirmamos el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Habíamos anunciado el día martes su desaparición, su secuestro en el Parlamento Nacional junto a otros 6 oficiales. El día de hoy se confirma lamentablemente el asesinato luego de haber sido torturado salvaje y brutalmente. No es la primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.